Y esta noche en Voces en Efecto escuchemos a Pablo Gómez. Entre el periodo de las precampañas, que es aquel en donde los partidos seleccionan a sus candidatos, y el inicio de la campaña electoral, hay varias semanas y algunos han preguntado, ¿qué es eso? Pues sencillamente es el lapso en el que se espera o se prepara la campaña electoral de cada partido o coalición. Evidentemente que esto ha caído un poco como raro, digámoslo así. Sin embargo, en este periodo de varias semanas, los gobernantes han aprovechado para intensificar su propaganda personal. Felipe Calderón, por ejemplo, inaugura cosas que no están terminadas y anda por todo el país hablando de obras y de algunas otras cosas, pronunciando discursos, mientras que varios gobernadores persisten en su idea de pagar anuncios en los diarios con su fotografía. Debo decirles que este pago en los diarios y en cualquier otro medio con la fotografía del gobernante está completamente prohibida por la Constitución. Sin embargo, como no hay una ley reglamentaria ni en la Federación ni en ningún Estado sobre propaganda gubernamental, aquella que se denomina personalizada abunda en todo el país violando campantemente la Constitución. Hace unos días, el Senado de la República rechazó con los votos del PRI y del PAN un planteamiento que yo hice para exhortar a los poderes públicos de todos los niveles a no hacer propaganda en este periodo de preparación del inicio de las campañas, puesto que claro que tiene todo el aspecto de ser propaganda electoral anticipada. De tal manera que el voto unido del PRI y del PAN solamente nos dijo una cosa, que los gobernantes de estos dos partidos van a seguir hasta el día del inicio de las campañas en campaña electoral en favor de sus partidos. México, parece, no tiene remedio. Se hacen leyes para mejorar estos esquemas y ¿qué hacen los gobernantes? Los empeoran.